Sintética de Sarmiento de Chaco, 17 de julio. Ahí se jugaba la revancha. Ahí están los pibes de Camioneros. El saludo con los chiquilines de la categoría 2003 también del conjunto de Sarmiento. Y detrás, la cancha espectacular. El árbitro, el saludo a cada uno de los chicos, con Axel, con Nico y con Dylan. Y está por empezar el partido. De buen ánimo, buena onda, un día espectacular. Y escuchamos a los pibes. Dale, huevo, Lo mismo siempre, huevo, barra y actitud, Dale. Ahora vamos a ver un remate que se va a ir por arriba del horizontal. Ahí la tiene Axel. El remate por arriba del travesaño. La primera llegada clara de Camioneros y por detrás la bandera con el escudo de nuestro club, que cumple 4 años de vida. Ahí vemos al central del conjunto de Sarmiento y de contragolpe Dylan Maturano. Ahí está, engancha de izquierda a derecha. Sigue Dylan, la toca hacia atrás. El remate, la pelota que le va a parar a el número 15 de Camioneros, que es Chaco Campoamor, y el balón que se va sobre parante derecho. Ahí viene el tiro de esquina, la pelota que cae en el punto del penal y se va fuera. Otro doble toque de Camioneros, justamente por intermedio de Gastón Quintana, arrancando por la izquierda. Ahí está el toque, Nico, la devolución, la entrada por ese andarivel era justamente de Chaco Campoamor y la pelota que se va afuera. Ahí vemos a los hinchas de Camioneros y los dirigentes alentando, por supuesto, mate de por medio, invitaba a eso el día en el Chaco. Ahí está el remate de media distancia, el rebote y el arquero Fernández que dice, esta pelota es mía. Ahí viene el lateral, la pelota, el doble cabezazo dentro del área y el remate del jugador de Sarmiento, el jugador con camiseta número 11 que la pone de zurda lejos del alcance de Ezequiel Moras. Así se ponía en ventaja Sarmiento por 1 tanto contra 0, pero rápidamente Nico Moyano, prácticamente desde el piso, con una media tijera, pone la pelota debajo del cuerpo del número 1 y el festejo de la cañita voladora para establecer la igualdad. Camioneros empataba 1-1 en cancha de Sarmiento. Ezequiel Moras, Martín Vázquez, Ignacio Vázquez, Abel Ledesma, Gastón Quintana, Lucas Oneto, Joaquín Teglio, Axel Fosa, Alan Brites, Lucas Brizuela, Dylan Maturano, Chaco Campoamor y Nicolás Moyano para el equipo que dirige tácticamente Rubén Deu. Otra de las jugadas, tocando, lateralizando con criterio y el remate que exige al número 1 del conjunto de Sarmiento volando sobre parante derecho. El primer plano para Gastón Quintana. El remate nuevamente de Gastón Quintana y la pelota que se va sobre parante derecho. Compartiendo el mate en la tribuna para el segundo periodo. El cabezazo, justamente Alan Brites para establecer el segundo gol a favor de Camioneros. Y ahí viene el centro en el corazón del área, el toquecito de Nico Moyano y la pelota que se va fuera de los límites del terreno. Beto por Dylan, Abel por Ignacio, Ignacio por Axel, Dylan por Joaquín, Joaquín por Nico y Nico por Chaco. Los cambios en el conjunto de Camioneros. Ahí vemos el primer plano de un pibe que promete, caminando la cancha. Ahí lo vemos a Nico. Por detrás, el estadio de Sarmiento, realmente bellísimo, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia. Ahí vemos enganchando sobre el área grande el remate a las manos del número 1 del conjunto local. Ahí están, ahí empiezan las variantes, empieza a mover el banco de suplentes. Un partido amistoso, la revancha que Camioneros terminó ganando por 3 tantos contra 2. Ahí está Nico, el pase en profundidad, las manos del arquero que deja boyando la pelota para la entrada de Dylan Maturano. Tiro penal a favor de la gente de Sarmiento de Chaco. El remate lejos del número 1 Ezequiel Moras para empatar el partido. Se ponían 2-2 en el segundo periodo. en cancha de Sarmiento. Ahí está el festejo de los pibes, el remate ahora de Gastón Quintana. Fíjense, la pelota descoloca al arquero luego del rebote y ahí está el gol del número 3, Ignacio Vázquez, para establecer el 3-2, el resultado que a la postre fuera el definitivo. Con ese gol, Camioneros ganaba el segundo partido amistoso enfrentando al conjunto local. El saludo de los chicos ante la platea y la algarabía de los familiares y amigos que acompañaron otro triunfo del verde. Ah, bueno, dale, para acá. ¿Sí? No, son dos. ¿Cómo te ves jugando en una cancha grande así? Bien. ¿Bien? Siempre. ¿Sí? Ponemos todo en una caja. Gracias. Estamos. Primero que nada, gracias a ustedes por venir a compartir esta media mañana con nosotros. Estuvo linda la propuesta y la verdad que nosotros la disfrutamos mucho y le agradecemos la visita, ¿sí? Ayer Adolfo López nos había pedido la gauchada de ir nosotros allá porque habían quedado medio libres con el tema de algún partido y fuimos a, más que nada a colaborar, y nosotros le habíamos pedido también a Adolfo poder invitarlo y que conozcan también nuestra casa, ¿no es cierto?, nuestro estadio, una parte del estadio, porque hay otra parte más que la sede social que está aquí a un par de cuadras nomás, pero le agradecemos mucho la visita, ¿sí? La predisposición que han tenido, porque hoy por la tarde juegan los chicos, ¿no es cierto?, pero más que nada nosotros queríamos agradecerle y a su vez le invitamos un agasajo acá para los chicos, para que se sientan cómodos y agradecerle su visita a nuestra casa. Y bueno, también queremos agradecerle con una camiseta que se la damos a los chicos, ¿sí?, en representación. Muchas gracias. Nosotros también... Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos por compartir este intercambio deportivo y por compartir también este agasajo que a nosotros nos encanta, más allá de un partido de fútbol, poder compartir y que los chicos se conozcan y que quizás se sigan viendo o hablando por Facebook. También te voy a hacer entrega de una camiseta de nuestra institución. Y nada, agradecerte de nuevo por este intercambio y espero que en algún momento ustedes nos puedan venir a visitar a Buenos Aires. Muchas gracias. Ustedes hacen la idea. El desempeño, estamos bien. Lo distinto es que cada día que jugamos se hace el campeonato más competitivo, es mucho más competitivo, pero tenemos un buen grupo y tenemos la gente que lo principal que tenemos nosotros es Pablito y Guillermo, que están y no nos faltan nada. Somos el Manchester United de la Argentina, sinceramente, y espero que le podamos brindar la alegría que se merece esta gente, porque otra cosa no nos cabe. Contame un poquito cómo ves la posibilidad que hay de instituciones que puedan hacer lo que es viajar en avión. Lo único que yo te puedo decir que hay chicos, creo que ojalá Dios quiera, el día de la mañana puedan cumplirlo, esos deseos. Pero que Pablo Moyano, gracias a Pablito, estos chicos tienen un sueño que no sé si alguna vez va a ser realidad para ellos. Gracias a Pablo, a Guillermo y a toda la gente que nos acompaña. Estamos un poquito como también el equipo. ¿A los pibes? Bien, bien. De a poquito estamos encontrando el nivel de juego, así que esperemos para la tarde poder ganar, así clasificar primero. Y bueno, tratar de llegar al último día, que es lo más importante. Nada, la verdad que esto para los chicos es una oportunidad única. Chicos que primera vez viajan en avión, o poder conocer estos lugares, recorrer varias provincias, incluso bueno, para estar en este estadio que la verdad es de primer nivel. Para mí es un lujo, para los chicos me imagino que debe ser algo increíble, ¿verdad? Tener esta oportunidad es única, es impagable. Está bien, los chicos también, vamos a tratar de ver si podemos mejorar un poquito por las canchas, pero vamos a hacer lo que se puede. No, bárbaro, porque conocen, se enfrentan con otros equipos, bien. Nada, el cuerpo técnico es una maravilla, los chicos los quieren mucho, también. Bueno, contame el papá de quién sos. El papá de Martín, está jugando de dos, pero más que nada el grupo de los chicos como están jugando, están en grupos, están muy bien. Bueno, contame cómo ves la posibilidad de actividad del club de estar y no, esas cosas, la verdad que desde que salieron de allá, en grupo, una cosa impresionante los chicos, lo que viajaron en avión, desde que salieron del club hasta que llegaron acá, se armó un grupo, tanto de papá, del grupo de los técnicos, y la verdad que es algo para ellos, una experiencia, me cuenta Martín, que una experiencia que no creo que la hayan vivido, o sea, tan emocionalmente como la están viviendo todos. Yo soy papá de Dylan Maturano, el número 11 del equipo. Y bueno, pasando un buen momento con los chicos, en donde se están jugando lindos partidos. Y aprovechando este día hermoso que hay acá en Resistencia Chaco. Y bueno, esperando poder llegar a la final y traer la copa a casa. ¿Cómo ven la posibilidad de conocer una provincia? No, la verdad que sin palabras viajar en avión y... sin palabras, la verdad que el comportamiento que tiene el camionero hacia los chicos es 100%. La formación que le da, ¿no? Todo completo, en donde se está pasando un buen momento con el equipo. Bueno, yo soy el papá de Lucas Oneto, que es el central del equipo, uno de los centrales del equipo. El equipo, más que hablar personalmente del equipo, es un buen grupo de chicos, un grupo muy compacto, con una buena preparación física y una mejor dirección técnica que hace que, aparte de ser buenos jugadores, forman buenas personas, y eso es lo más importante de este grupo. Se llevan muy bien entre ellos y los resultados están más allá. Son chicos, están compitiendo, pero lo importante es que se ha logrado formar un buen grupo de niños con buena formación física y espiritual, que es lo más importante, que es el objetivo final. ¿No? ¡Mira qué loca que está!